Hola mi gente. ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo una pequeña guía, donde voy a mencionar las mejores frutas para farmear de Blocks Fruits. Pero no solo me voy a adentrar en el Terder Sea. Voy a abarcar todos los mares, desde el 1 al 3. En otras palabras, voy a decir cuáles frutas sirven para el primer Sea, luego para el segundo, y finalmente para el tercero. Algunas frutas se irán repitiendo en el video, pero es porque son tremendamente buenas. Esta guía está centrada en ayudar a las personas nuevas, a las de un nivel intermedio, y también a las que ya están en un nivel elevados. Si tú tienes una opinión diferente a la mía, o tienes tu top personal, te invito a decirlo en la caja de comentarios, pero siempre con respeto. Sin más que añadir, empecemos con la guía. Cuando recién comenzamos en Blocks Fruits, necesitamos una fruta que sea accesible, y la mayoría de las frutas son caras. Pero por suerte, tenemos a la querida fruta cohete. Esta fruta figura en este video debido a que es accesible para todos por su precio tan bajo. Cuesta 5k de berries. La cohete nos da habilidades para atacar a distancia y en área, lo cual nos da una ventaja enorme, ya que si acumulamos varios enemigos en una zona, los podemos eliminar fácilmente, ya sea a distancia o de cerca. También debo destacar que no es complicado subir su maestría. Por eso la fruta cohete se ganó un puesto en este video. Vamos con la siguiente fruta. No tenía planeado incluir esta fruta en el video, pero luego de recordar su rework, decidí darle una oportunidad, y no me arrepiento. La smoke o fruta de humo, tiene técnicas sencillas pero útiles, algunas son a distancia corta, otras a distancia larga, pero lo que más favorece a esta fruta es el efecto logía. Básicamente, al ser una fruta elemental, nos convierte en personas intangibles, es decir, no podemos recibir daño de ninguna forma. Pero recuerden, el efecto logía solo funciona con enemigos de nivel más bajo que el nuestro, además, los bosses son inmunes a este efecto de las frutas elementales. La fruta smoke no se caracteriza especialmente por su daño, pero cuando vas empezando en el juego, una de las mejores opciones vendría siendo la smoke. Tenemos una habilidad de derka, otras dos a distancia, el efecto logía, y también volar. Esta fruta lo tiene todo para empezar en Blocks Fruits, y lo mejor es que tiene un predio no tan elevado, por lo que, con unas pocas horitas de farmeo, incluso me atrevo a decir minutos, puedes obtener la fruta, eso sí, siempre y cuando esté en el stock. Vamos con la siguiente fruta. Convenientemente cuando estaba grabando este video, en el stock estaba la fruta de fuego, o Flame Fruit, que era la próxima fruta para mencionar. Esta fruta está por encima de la smoke por muchos aspectos, y por mucha diferencia también, déjame te explico el porqué. Primer punto positivo, la fruta tiene habilidades superiores a la smoke, la distancia, el daño, e incluso la quemadura que deja. Cabe destacar, que en el video muestro la versión despertada, pero la versión sin despertar también es buena para comenzar a farmear, las habilidades son similares a las de su versión despertada, casi no hay diferencia. También cabe mencionar que el predio de esta fruta no es tan elevado, por lo que podemos conseguirla fácilmente, además, también sale frecuentemente en stock, o el tirador de fruta aleatoria. Esta fruta al igual que la anterior es elemental, es decir, tiene el efecto logía, por lo que seremos intangibles, también podemos volar un poco más rápido que la smoke. Sin más que añadir, creo que quedó claro que es una buena fruta para empezar. Pasemos con la próxima fruta. Algo que me resultó cómico, fue que al revisar nuevamente el stock, la fruta de hielo también estaba en venta, y era la siguiente fruta que iba a mencionar en el video. Personalmente la fruta de hielo no es de mis favoritas, tiene bonitas animaciones, colores, pero no me termina de convencer, sin embargo, no puedo negar que sea buena para farmear, por eso me veo en la obligación de incluir esta fruta en el video. Los que la han usado seguro estarán de acuerdo conmigo cuando digo de que esta fruta es buena para los que recién empiezan a jugar Blocks Fruits. Pero basado en mi experiencia personal, la fruta de fuego es superior en cuanto a término de daño, habilidades y ventaja a la hora de farmear.
El predio de la fruta de hielo es más elevado que la fruta de fuego. Lo bueno es que la diferencia de predio no es tan elevada, cuesta poco más. Supongo que el precio elevado de la fruta de hielo se debe a su uso en PvP, ya que está más inclinada a eso, mientras que la de fuego se inclina más para el farmeo. De igual forma, la fruta de hielo se merecía un puesto en este video. Su versión sin despertar no es la gran cosa, pero el que puedas congelar el agua y a tus enemigos le suma puntos. Pero sigo creyendo que la fruta fuego es superior. Vamos con otra fruta. Me imagino que la mayoría de ustedes, quienes están viendo este video, supusieron que la fruta light o fruta de luz estaría presente en este video. Si fue así, felicidades, aunque tampoco era difícil de deducir, ya que la fruta de luz es de las mejores para farmear, y más cuando estás en el primer SEA. Cabe destacar que, al igual que la fruta de fuego y hielo, la fruta luz que muestro en el video está en su versión despertada, pero no hay mucha diferencia entre la versión despertada y sin despertar. Estando en el primer SEA, la fruta de luz te permite avanzar super mega rápido, ya que su vuelo es el más veloz de las frutas elementales. También cuenta con un arsenal de técnicas super buenas, sin mencionar que también tiene efectología. En conclusión, de las mejores frutas. Pasemos con la siguiente. Ya abarcamos todas las frutas buenas para el primer mar, y que claro, son accesibles para las personas que se encuentran allá. Ahora vamos a tocar el segundo mar. Aquí puedo mencionar primero a todas esas frutas que ya mencioné en el video, debido a que en el segundo mar aún sirven mega bien. Quitando a la cohete y smoke. Lo que recomiendo estando en segundo mar, sería evolucionar o despertar las frutas hielo, fuego y luz. Ahora hablemos de la magma, pero me refiero a la magma en su versión despertada, ya que despertada esta fruta es de las mejores, incluso a veces, compitiendo con la fruta luz. La fruta magma despertada tiene buen abundante y exagerado, buena distancia, buenas habilidades y una quemadura re buena. Para eliminar jefes, esta fruta es buenísima. Vamos con la próxima fruta. Vamos con la querida Buda. Esta fruta es de las mejores para farmear, tanto en el primer como segundo mar, ya que nos brinda una transformación que a su vez, nos brinda más daño y defensa. Usando la Buda con un buen estilo de pelea o espada, la tarea de farmear será sumamente fácil. Si tienen la oportunidad de despertar la Buda, háganlo, ya que en su versión despertada aumenta mucho más su valor. Por encima de la Buda tenemos a la fruta amor, y digo por encima es por el predio, no porque sea mejor. A mi parecer, la fruta Buda es mil veces mejor que la fruta amor, pero igualmente esta última fruta tiene un buen rol a la hora de farmear. Lo digo por sus habilidades a distancia, que no tienen mucho daño, pero si tenemos un flamenco que vuela épicamente, y desde el aire podemos eliminar a los enemigos sin correr riesgo de morir. Por último, me disculpo por no tener la fruta para mostrarla de mejor forma. A este punto del video, la suerte me había abandonado, y en el stock no salía la fruta Blizzard o Rumble, que eran las siguientes para mencionar. Estas frutas las pongo tan arriba, es por su predio y que estando en el tercer mar, son más fáciles para subir de maestría. Ambas frutas requieren de un nivel alto de maestría, por eso lo mejor es subirlas en el tercer mar. Ambas frutas comparten características similares, buena distancia, buen daño, buenas habilidades y demás. Un punto negativo es que al ser una calidad de fruta muy buena, es difícil de conseguirla o que salga en stock. Pero aún así, las recomiendo. Bueno mi gente, esto es todo por mi parte, espero que te haya gustado el video, lo hice con mucho amor y cariño. Si te gustó deja tu like, suscríbete para más videos así. Si tienes ideas para futuros videos, eres libre de decirlo en la caja de comentarios. Sin más que añadir, me despido, un saludo y eso es todo.